onda, amigos? ¿Cómo están? Neta, neta, neta del planeta que me cae de madre, que me da un chingo de gusto saludarlos a toda la pinche banda que está por aquí. ¿Cómo han estado, cabrón? Espero que se encuentren todos muy bien. Y de verdad que a mí sí me da mucho gusto saludarles, como les he comentado. Y esta vez, miren, primero chequense esta granada. Vean nada más, dirigida con el nombre de esos dos pendejos que estaban ahí en back capturando. Lo traía firmado la pinche granada, ese nombre, cabrón. Este gameplay se los traigo, como el título lo dice, les vengo a dar algunos consejillos, va, de Domination, de cómo se juega Domination. Bueno, no cómo se juega, más bien sería cómo ganas con un clan o con tu equipo en Domination. Porque si solos, la neta, que ustedes jueguen solos Domination, va a estar muy cabrón que ganen siempre. Nosotros jugamos por lo general juntos, mínimo siempre estamos 4 o 5. Así cuando es jodido, a las 5 de la mañana tú te conectas y estamos jugando, estamos 4, cabrón, te lo aseguro. Entonces siempre hay que jugar en equipo, eso es number one rule for Domination. Si quieres ganar, juega con tu equipo, con un equipo, cabrón. Porque si juegas así con random players, la verdad va a estar muy difícil, porque a ninguno le interesa capturar la mayoría de las veces. Será un güey al que le interesa ir por la bandera, y todos los demás cabrones van a tratar de sacar la puta MOA. Y ya, te chingaste, cabrón. Y ahora vas a decir, bueno, y tú, pinche Binder, cara de dick, ¿por qué chingados crees que nos puedes dar consejos de dominación? Bueno, pues les voy a comentar por qué. Number one, mi win and lose ratio en dominación es de 3.4, cabrón. O sea, está alto, la neta, ¿no? Para, hay muchos güeyes que tienen kill and death ratio de 3.0 o algo así, pero no ganan nada, güey, tienen 0.8 de ganadas. Nosotros no, yo mi win, kill and death ratio está muy bajo, la verdad, 1.20. Y pero en lo que es a ganar, 3.4 se me hace muy bien. El win and lose ratio de Siegfried es de 8. Y y la rana, el AG rana que es de nuestro clan, ese güey está en el lugar número 70 de la lista global del mundo, aunque se oiga rebuznante, de la lista de todo el mundo en los lobby leaderboards, en los leaderboards, perdón, de dominación. Ese güey es el número 70 del mundo en dominación. Y no es nada más porque juega un chingo, o sea, sí, tienes que jugar un chingo, cabrón, para lograr estar ahí. Es porque René es uno, para mí es uno de los mejores jugadores al objetivo de dominación, cabrón. Porque ese güey jamás te va a soltar una bandera. Nunca. René tiene una técnica ya muy bien definida de cómo mantener una bandera. Ese güey siempre, consejo, apréndanselo, cabrón, apréndanselo. Para su equipo, cómo se van a equipar, qué van a traer puesto. Consejos, ahí les van. Una persona, les aconsejamos, no es de a fuerza, porque obviamente va a haber güeyes que me digan, ah, que la chingada, que puterías, que nosotros así, que sin kill streaks ganamos. Sí, ya sé que hay un chingo de clanes que son la reata, ¿no? Pero bueno, nosotros jugamos, nunca jugamos en MLG, nunca jugamos competitivo, pues, o sea, jugamos dominación normal, con kill streaks, con todas las puñerías que inventó esta pinche compañía ñerra de Infinity War. Con todas las puterías jugamos, las usamos obviamente a nuestro favor. Y no es como en el juego competitivo, ¿no? Que juegan con reglas, que le quitan, que nada más puedes usar tu arma, por ejemplo. Digo, está chido también jugar así, es muy difícil ganar ahí. Está muy cabrón, está muy competitivo, por eso se llama así, juego competitivo. Pero yo les estoy hablando para que ganen en dominación, en la lista de juego normal, cabrón, donde te metes con tus cuates, ahí normal, sin tanto pedo. Pero para que siempre ganen, cabrón, son estas técnicas, ¿no? Entonces, apréndanselas bien. La rana siempre usa PP90, cabrón. O sea, es una submachingun, lo cual le permite correr rápido y siempre estar en el momento preciso, pegado a la bandera de una manera rápida. Usa también Tactical Insertion. Ese güey siempre pone su Tactical Insertion cerca de la bandera que está cuidando. Ojo, no siempre es B. Hay veces que René, por ejemplo, en el mapa de Domo, René siempre cuida A. Ese güey siempre cuida A, siempre tiene A y C, siempre estamos con esas banderas A y C, o A y B. Entonces, pero nunca dejamos A, porque René siempre, él se encarga de cuidar A, cabrón. A ese güey no lo molestes con otra cosa, pero ten por seguro, es un jugador tan confiable, que cuando él te dice que va a cuidar A, cabrón, o sea, va a ser una ocasión nada más en la que te va a decir, necesito ayuda en A, cabrón. O sea, entonces los otros 5 o los otros 4 se pueden dedicar a capturar y mantener las otras banderas. Ya que René, con su Tactical Insertion, hace cuenta, a él llegan a A y lo matan, pero ese güey aparece ahí mismo en A y ya sabe dónde está el enemigo, cabrón.
Entonces va y lo mata otra vez y cambia su táctica al insertion de lugar. Entonces eso siempre los trae pendejos a los pinches gringos caras de dick con los que jugamos la mayoría de las veces. Y por lo general es una buena técnica esa, la de la táctica al insertion. Entonces yo les recomiendo para su equipo, esa es la regla número uno: tengan equipo para jugar dominación, por lo menos 4, cabrón. Con 4 ya la arman, aunque está muy difícil, pero con 4 son buenos y la arman. 1, jueguen en equipo, con un equipo métanse a jugar dominación si quieren ganar. Si quieren nomás estar echando desmadre, métanse solos, no hay ningún pedo, ¿no? Ojo, estos consejos son solo para dominación normal, no para de MLG, y es para solamente para equipos, cabrón. Entonces, pónganle a uno de su equipo, uno diga, yo me voy a poner como una clase de corredor, por así decirlo, con Tactical Insertion, y Rockets. Los Rockets, se los juro, cuando jueguen contra un... Vean nada más aquí, este puto me mata, qué poca madre, ¿verdad? Hijo de su pinche, por pendejo, por eso me pasó. Pero bueno, cuando jueguen contra un clan que es bueno, contra otro equipo que es bueno, yo les aseguro que van a ver que los otros güeyes, todos, si no la mayoría, si no son todos, es la mayoría, van a traer o Rockets, o tubos, o algo que lanzar, cabrón. Porque eso te ayuda a abrirte camino cuando en B está muy cabrón el pedo, o cuando están encerrados en un lado, a punta de roquetazos lo sacas, cabrón. Nosotros, Abaddon, Karim, la rana y yo, los 4 traemos Rocket, güey. O sea, imagínate, son 8 posibles roquetazos que te van a tocar, que aunque pongas 3 trofeos, güey, te van a quedar 2 todavía, 2 roquetazos te van a dar, güey. Entonces, eso es muy importante para dominación. Traigan Rockets. Que haya un jugador que, o uno o dos, que anden corriendo. Con uno que tenga Tactical Insertion, que es bueno, ya con eso van a poder controlar B. En caso de que lo saquen, ese güey va a llegar rápido a B y va a tratar de que no les capturen. O por lo menos va a lograr sacarlos de la bandera. Y ya los demás que mataron en B respawnean, ya te da tiempo de llegar mientras ese güey te usa el paro, ¿no? Entonces, otra cosa. También debe de haber alguien que se quede. En caso, cuando son contra equipos cabrones, muchas veces, como ven que en B no pueden, se empiezan a ir por las otras banderas. Como ahorita, chéquense, tenemos perdidas A y C. Entonces, cuando esté así, no necesitará alguien que se quede cuidando la bandera de atrás. No necesariamente que esté dentro de la bandera, sino cerca, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nosotros nos vamos aquí a C, vamos a necesitar a alguien que esté entre C y B, para que cuando se escuche, estamos perdiendo C, o se den cuenta, porque a veces pinche juego, ya ven que está tan bien hecho que no te avisa que estás perdiéndose cuando... ¡Y aquí me lo chingo este güey! Le robé su paquetito al pendejo. Este Sentrygon me ayudó a que ahorita que perdamos B, a recuperarla, cabrón. Van a ver, aquí nos dominaron. La verdad, este fue un gameplay donde estábamos jugando contra un clan completo. Estaba jugando aquí nada más con la rana, Karim, el Dobset, no sé, no me acuerdo cómo es su gamer tag, es un cuate mío, y yo creo que no estábamos jugando nadie más, éramos nada nosotros 4, y la verdad sí nos costó un pedo, o sea, eso fue un pedo. Yo maté 40 güeyes, traté de capturar lo más que pude, pero la neta sí está cabrón. Entonces les digo, van a necesitar que esté alguien cuidando la bandera de atrás, o la C o la A, pero no, les digo, no vayan y se campeen ahí, ¿no? O sea, no se metan a la pinche bandera, sino quédense entre la B y la A, ¿sale? Solamente van a ganar si mantienen A y C junto con la B, cabrón. No, ya lo dije mal. Si mantienen la bandera en medio, que es B, junto con una A o C, cualquiera de las dos. Así era como lo quería decir. Disculpen, ya no me había pendejado. Solamente van a ganar si es así. Solamente mapas como Fallen, que las banderas están más en triángulo. O qué otro está así como Fallen. El de Resistance también. Son de los pocos mapas que puedes ganar sin tener B, cabrón, porque se presta para que lo puedas hacer. Por la misma disposición de las banderas, que es en forma de triángulo. En cambio aquí, como están en línea recta, aunque en una línea recta diagonal al mapa, no importa, puedes mantener bien tu línea de fuego adelante de las dos banderas que tienes capturadas, y pues te chingas a estos güeyes facilito, ¿no? Los mantienen encerrado. El ISX Legend aquí sacó una MOAB así, con esa... De esa manera, manteniendo encerrado al otro enemigo. Se organizaron muy bien y nadie se pasaba al respawn del otro para que no salieran por atrás. Y quedó de poca madre. Eso también es importante, controlar el respawn, ¿no? Pero cuando es un equipo fuerte, el otro, el contrincante, cabrón, les va a costar mucho trabajo lograr controlarles el respawn. Porque algo que le criticaron al ISX Legend cuando sacó sus dos MOAB en este mapa, era que el equipo que le había tocado estaba fácil. Yo no digo que estuvieran fácil, simplemente creo que no era un equipo, sino más bien eran 6 jugadores random.
Y porque cuando es un equipo, por más, güey, por más, el primero que se dé cuenta que un güey está a punto de sacar la MOAB, lo empiezan a buscar como pinches locos, ¿eh? Y créanme que está muy difícil. A nosotros, a mí, solamente me ha tocado que un solo güey nos haya sacado una MOAB cuando yo estoy jugando. Y no es porque seamos muy cabrones, sino que como equipo nos organizamos bien y siempre buscamos ganar, siempre buscamos el objetivo. Hay veces, cabrón, se los juro que hay veces que en domo nos toca contra clanes que no mames, están snipeando, todos traen escopetas, o sea, así una pinche basura de clanes, pero no capturan. Y nada más están ahí campeando la bandera, la única que tienen. Y hay veces que nos vamos negativos. Yo he visto que René se llega a ir, a veces mata 30 y se muere 50, güey. De los putazos tan fuertes, güey, que está, ¿no? De que está bien cabrón mantener las banderas, porque las campean bien mamón. Pero aún así, vamos ganando, güey. Este gameplay, la verdad, estuvo muy cerrado el juego. Era un clan completo, los otros güeyes. Y nos costó un pedo ganar, por eso es que se los traje. Porque a pesar de que sí maté una buena cantidad, 40 no se me hace nada despreciables, también fue un juego muy reñido, cabrón. Entonces, también otra cosa aparte de la tactical, usen trofeo. Porque si les toca un equipo como nosotros que todos traen Rocket, mínimo el trofeo te va a salvar de 2 o 3, cabrón. El trofeo es muy importante que lo utilice por lo menos uno y que sea el que siempre captura. Aparte del que siempre captura, debe de haber 2 que siempre capturen. En nuestro caso son 3, que somos Karim, René y yo, somos los de siempre. Siegfried, Abaddon, Ekwar, Boki, son güeyes que matan. Pues esos güeyes te despejan el camino. Y también hay otros jugadores que son los que campean las banderas, como Curly o Raxo. Esos güeyes también sepan utilizar a todos sus elementos, como les guste jugar en su equipo. Vean a quién les gusta hacer las cosas y organícense. Y yo les aseguro que van a ganar casi todas sus partidas. Yo personalmente tengo 900 partidas ganadas y solamente 200 perdidas. ¿Sale, chavos? Pues espero que algún consejillo les haya servido. Ahí está la lista. Búsquense si jugamos contra alguno de ustedes. Y recuerden pasar a ver el de consejos de cómo volar un avión de Battlefield 3 con Bucky y conmigo. Nos estamos viendo, chavos. Saludos y hasta luego.